de las parejas más emblemáticas en la historia del país son los artistas Frida Kahlo y Diego Rivera, cuyas obras, tragedias, ideales y amor tortuoso traspasó las fronteras, como lo refleja la exposición colectiva de diseño gráfico KR100, Frida and Diego, A Creative Love. Sobre todo Frida se ha llevado a Diego a recorrer el mundo y son referentes de muchas cosas, efectivamente, de una pareja creativa, una historia de amor, y como toda historia de amor y infidelidades y traiciones, etcétera, etcétera. Una historia también de militancia revolucionaria, por eso me parece tan afortunado ese Frida convertido en Che, un par de militantes comunistas que pasaron además por todos los extremos, ¿no? Fueron trotskistas y estalinistas los dos al mismo tiempo. Eso no es tan fácil, ¿no? Que tocaron las fibras de su tiempo. Eduardo Vázquez Martín, secretario de Cultura de la Ciudad de México, consideró que la atracción a la pareja mexicana tiene que ver con su capacidad de estudiar, reconocer, admirar y de amar las raíces culturales del pueblo. Recordemos aquel encuentro de Bretón, Diego Rivera y Trotsky en la Ciudad de México como la gran anticipación de la revolución cultural permanente que habría en el mundo. En fin, la historia de México, la historia de las ideas del siglo XX, la historia del arte. Por su parte, la curadora de la exposición, Gabriela Rodríguez, detalló que la muestra necesitaba patrocinio para poder ser montada. Un homenaje a Frida y Diego desde el punto de vista de cada diseñador. Totalmente libre, por eso las interpretaciones son muy libres. Algunas son por el odio, algunas son por el amor, algunas son nada más por la presencia del nombre, es un juego tipográfico, como la reverberancia, algunos son con un tema que tenga que ver con lo mexicano, algunos son con la densidad de una pareja amorosa y es una piedra, algunos con la metáfora de lo que puede ser el contraste entre Frida y Diego, lo delgado y lo grueso, ¿no? Lo potente y lo frágil, ¿no? O la belleza de una flor que está quebrada en su tallo por la parte de la columna. O sea, lo más difícil en el cartel es la metáfora, ¿no? O sea, digamos, la síntesis en la comunicación. La curadora destacó que los participantes en la muestra son muy importantes porque todos son miembros de la Alianza Gráfica Internacional. Son súper importantes porque todos son miembros de Alianza Gráfica Internacional y para entrar ahí tienes que ser un diseñador destacado en tu país, mínimo 5 años con premios nacionales o internacionales y ser admitido por un comité ejecutivo internacional. Es un poquito complicado ser miembro de y todos son miembros de esta organización. La muestra KR100, Frida and Diego, A Creative Love, está abierta al público en la Galería del Centro Cultural El Rule, ubicada en el Centro Histórico hasta el próximo 5 de octubre. Con información de Aura Fuentes e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.